Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta, la tardeada UC del terror. El día de hoy vamos a ver qué va a pasar con el concurso de calaveras. Si quieren, vamos a ver y entrevistar a algunos de los concursantes, a ver qué opinan, qué está pasando al respecto. ¡Vámonos! Ahora sí, estamos justamente en el lugar, en el taller, donde pasa toda la magia, ocurre todo. Así es que vámonos con el primer equipo. Hola, ¿cómo están? Les vamos a hacer una pregunta. Claro. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama su equipo? ¿Cómo era? ¿Cómo era nuestro equipo? Los tabachines. No. ¿Qué tipo de eso? Garnachines. Garnachones. ¿Y ustedes creen que van a ganar? ¿Ustedes se sienten seguros? Obvio. Muy seguros de su drag. Buenísimo. Muy buenísimo. ¿Cómo es su calavera? ¿De qué va más o menos? Pues es una calabaza que estaba babeando. Bueno, pues muchísimas gracias por respondernos nuestras preguntas. Vámonos con el siguiente equipo a ver qué está pasando. ¿Cómo se llama su equipo y cuál es su nombre? Para iniciar. Somos las más jocosas. Las más jocosas. ¿Y si son jocosas? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Y su calabaza es jocosa? Claro. Claro, pues sí, cómo no. ¿De qué va más o menos su calabaza? Pues nuestra calabaza va mucho de Halloween, claro que sí. Nos inspiramos mucho en esto que es el pues el celebrar el Halloween, ¿verdad? Una tradición muy gringa, pero mexicana. Se siente la apropiación cultural por parte de México. Y pues aquí mis compañeras están haciéndolo increíble. Están trabajando demasiado. Vean ahí Andy trabajando muchísimo para que esto salga perfectamente. Bueno, pues acompáñenos a ver qué pasa con el equipo de acá al lado. Nosotros somos... Si digo el nombre, qué pena. Dale, dale. Pero nos registramos como los cuatro fantásticos. Ella es Laura, Diego, Juan y yo, Fernanda. Y yo pues, queremos hacer como esta idea. Vámonos. Pero no está quedando exactamente, ¿verdad? Pero está ahí quedando va, ahí. Y el esfuerzo es la creatividad. Es lo que cuenta, dicen, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta calabaza solitaria que tenemos acá al ladito? Tú sabes, las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Mejor sola que mal acompañada, dicen. Exacto. Justo. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Ay, no lo vean todavía. No, ok. Tápalo. No, pues, no sé, la verdad, crea lo que salga. Tenía la idea, voy a ir por el lado tierno, no tanto como de Halloween. ¿Un poco kawaii? Ajá, ándale. Ok. Justo, okay. Y pues... ¿Y cómo te llamas? Cuéntanos. Ah, yo me llamo Abigail. Abigail, va. Bye, pues. Abigail con su calabaza kawaii. Sí, justo. Claro que sí. Vámonos con el siguiente equipo para ver qué pasa, si hay otra calabaza kawaii, si nos vamos con lo terrorífico. ¿Cómo se llaman? Antes que todo. Somos los chipeados. Los chipeados, claro que sí. ¿Van a ser una calabaza kawaii o una calabaza de terror? No, kawaii. Sí. Bueno, kawaii. Más o menos. Ajá. Ya te echaron competencia, ¿eh? A la calabaza kawaii. Yo no sé. No creo que no salga tan chida. ¿Tienen alguna idea? ¿De lo que vamos a hacer? Ajá. Sí, claro que sí. Es... ¿Sí ves, vamos a hacer el gatito? Sí. Vamos a hacer un gatito. Un gatito, claro que sí, un michi. Un michi. Exacto. Claro que sí. Pues vámonos, acompáñenme a ver qué onda con el siguiente equipo para ver qué tenemos por este lado. Hola, ¿cómo están? Les puedo preguntar cómo les va con su calabaza, con su concurso. Ahí vamos. Echándole ganas. ¿Cómo se llama su calabaza? ¿Cómo se llaman ustedes? La calabaza se llama Ugi Bugi. Ugi Bugi. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Alexa. Alexa, ¿y? Julián. Alexa y Julián nos van a traer una calabaza Ugi Bugi. ¿Una calabaza kawaii o terrorífica? Terrorífica. Un poco de ambos, tal vez. Ok, una calabaza bien hecha, kawaii y terrorífica. Vámonos con el siguiente equipo, así es que acompáñenos. Vamos a darle la vuelta para grabar bien esto. Hola, ¿cómo están? ¿Los interrumpo en su bellísimo concepto de calabaza? Claro que sí. La revelación más que nada. A ver, ven, grábanos, porque aquí están haciendo algo hermoso, un garigoleado, ¿no? ¿Y si lo quemamos con un cencho? Pero es que íbamos a hacer esto y se nos cayó esto. ¿Todavía se ve bien? Se ve bien hecho. Estamos, y tenemos otra propuesta del otro, no sabemos si sí se va. A ver, es doble cara, muy Géminis de su parte. Ay. Gracias, supongo. Supongo. Sí. Ah, pues muchísimas gracias, ya tenemos aquí el último concepto de la calabaza. Vamos a ver quién gana en esta, creo que primera edición de la tardeada de terror UC. Entonces, acompáñanos con las demás actividades y nos vemos al ratito.
Hola, ¿cómo están? Estamos aquí desde la Universidad de la Comunicación y les estamos enseñando qué pasa con la hermosa ofrenda para el Día de Muertos que pusieron nuestro maestro Adrián y nuestra maestra Cris. ¿Qué nos pueden decir al respecto de la ofrenda como tal? Bueno, usualmente nos gusta que la ofrenda sea algo diferente y no sea como... O sea, sí tiene elementos, evidentemente, de la ofrenda tradicional mexicana, pero al final de cuentas estamos en una universidad creativa, ¿no? Claro. Entonces, pues nos gusta como explotar estas posibilidades y este año un poco entre cosas que ya pasaron, que ya no están en uso, ¿no? Elegimos juguetes mexicanos. Entonces, Eli y Alex, que son estudiantes de comunicación visual, bueno, plantearon todo, y Adrián como coordinador de animación ahí también tuvo su injerencia bastante interesante. Adrián, cuéntanos más o menos en animación, ¿qué significa ese Quetzalcóatl que está atrás? Bueno, la idea más que nada fue trabajar con diferentes elementos, utilizar los elementos que están de la lotería, darle una unidad, algo que nosotros en animación se trabaja mucho como con cuestiones simbólicas, culturales todo el tiempo, ¿no? En este rollo. Entonces, tomar el Quetzalcóatl, que es tradicional para todos nosotros, y trabajamos con los elementos de las cartas que ya les hablarán las chicas, de qué va cada uno. Cuando trabajamos principalmente con Omar, un alumno nuestro, y otra alumna Camila, ¿no? También. Trabajamos en la parte de hacer el diseño del Quetzalcóatl y también hacer realidad aumentada, por ejemplo, para el Quetzalcóatl. Y con alumnos de visual trabajamos también filtros de Instagram para cada una de las imágenes de las 8 que están ahí. O sea, ¿cada una de las imágenes se mueve en Instagram? Sí. ¡Wow! Eso está increíble y aparte va con la nueva tecnología, ¿no? Moda y todo esto. ¿Por qué no pasamos ahora con una opinión sobre las estudiantes que nos ayudaron a hacer esto, Alex y Eli? Vengan, cuéntenos más o menos. ¿Qué pasa con las pancartas de atrás? ¿Por qué iniciamos con una Catrina y terminamos con un payaso? Bueno, tomamos de idea inicial el concepto de las ideas muertas y pues quisimos retomar todas lo que son las ideas de los años anteriores, comenzando con 1910 y 1980. Cada carta es algo simbólico o algo representativo de cada década y pues en 1910 la Catrina toma, bueno, comenzando con la Catrina es cuando toma popularidad. Y pues así con cada carta, que es algo representativo de los años, y siguiendo la línea gráfica de la lotería, que es un juego mexicano que, como ya comentó Cris, pues queremos retomar. Y bueno, por ejemplo, ¿qué significa ese taxi hacia el Mictlán? Ese taxi representa los años 50, 1950, es el taxi El Cocodrilo. Wow, sí. Y bueno, quisimos meter como la avenida Mictlán, dándole un poco de detalle de Día de Muertos, uh-huh. Y bueno, eso es prácticamente lo que representa. Bueno, Alex, ¿y por qué no nos cuentas más o menos qué pasa con el payaso? ¿Por qué el payaso? ¿Qué hay ahí? Pues esa está en la época de 1980 y bueno, esa idea nos la dio nuestra coordinadora. Porque no sabíamos bien qué onda poner ahí, pero realmente pues, todas las cartas fueron hechas a mano por nosotros y otros compañeros que nos ayudaron de diferentes semestres de la carrera. Ok, pues la verdad que les quedó hermosa y yo quisiera probar qué onda con los filtros de Instagram que nos comentaron. Entonces, al ratito vamos a andar viendo cómo se ve desde nuestros celulares, pero muchísimas gracias a todos por darnos la entrevista, explicarnos un poquito de qué trata la Universidad de la Comunicación y su ofrenda.